Hay una estación de metro en China construida en medio de un bloque de viviendas y es alucinante. Edificada en las confluencias de los ríos Yangtze y Yalin, Changqing es una ciudad rodeada de montañas y colinas. El corazón de la gigantesca China es boscoso y de orografía agresiva, pero eso no es un impedimento para edificar una estupenda línea de metro ligero. De modo que cuando los ingenieros de la línea 2 interurbana tuvieron que pensar cómo repartir las estaciones del tren, tuvieron una idea brillante: meterlas dentro de los bloques de viviendas. Dicho y hecho, el resultado son adaptaciones tan extrañas y fascinantes como la estación de Lisiba, entroncada en medio de la montaña y en el corazón de un edificio residencial. Imagina que cada vez que sales de tu casa te topas con una línea de tren que literalmente para en tu puerta. Pues bien, esa es la realidad de los miles de locales que tienen el privilegio de toparse con un metro ligero todos los días en su patio trasero. Las fotos son impactantes. Dada la compleja geografía de Changqing y sus apremiantes necesidades de movilidad, con un núcleo urbano que cuenta con casi 50 millones de habitantes repartidos entre todos los municipios adyacentes a la urbe. Pero hasta hace escasos 13 años no tenían una sola línea de metro subterráneos o ligero. Quienes las diseñaron tuvieron que hacerlo de la forma rápida y barata. Pero había un problema: la montaña por donde debía ir el metro estaba llena de edificios. Algo lógico: en todas las ciudades las soluciones de habitabilidad llegan siempre antes que las soluciones de movilidad. Y también fue un dilema de compleja solución. Si querían dar servicios a los nuevos barrios, la línea 2 tendría que pasar por encima o descavar una montaña que es muy complicado y costoso. La solución era que pase literalmente por dentro de los barrios, de las casas de la gente. Resultado, un tren tragado por un edificio. En este video se puede disfrutar de un lapso de tiempo de la línea 2. Aunque la estación más célebre es la de Lisiba, con el tren desapareciendo dentro del gran edificio habilitado para que crucen el mismo, hoy hay otras estructuras semejantes repartidas por toda la montaña. Tan pronto como el tren se topa con una construcción, se para. La línea está diseñada para que los edificios ejerzan de estaciones naturales. Es otra más dentro de las muy espectaculares y muy extrañas soluciones de China a sus incesantes problemas de movilidad. Durante las últimas décadas, China ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Millones de personas se han trasladado del campo a las ciudades. El fermento idóneo para megalópolis improvisadas como Changqing. Y semejante crisis se ha resuelto a menudo con soluciones tan radicales como la del metro edificio. El metro ligero de Changqing, por cierto, es de los más largos del mundo, casi 100 kilómetros.
El motivo es sencillo. China ha tenido poco tiempo para ponerse al día. Hay 95 millones de usuarios al año en la línea 2 sin ir más lejos. Experimentos como el de Lisiva es el mejor ejemplo de ello y también el más ingenioso. Los ingenieros barajaron varias soluciones. Una de ellas era expropiar un edificio y destruirlo, pero no tuvieron que llegar tan lejos. La empresa llegó a un acuerdo con los propietarios de un edificio. El tren pasaría por el medio del edificio. Así tendrían que expropiar un número determinado de departamentos. En resumen, en vez de destruir los edificios, construyeron a través de ellos.